¿Se imaginan que lo sueltan dentro de un laberinto del que la salida es prácticamente imposible y que allí adentro vive una criatura que es mitad humano, mitad toro? Y además esta criatura te está buscando para devorarte. Las historias antiguas llamaban a este monstruo el Minotauro, pero ¿dónde se encontraba? ¿Quién engendró a tamaña bestia? La historia acaeció en la ciudad griega de Creta. Allí vivía un personaje que pugnaba por ser rey. Su nombre era Minos. Este pidió al dios Poseidón que le ayudase y que diera una señal a su pueblo para que fuera declarado rey por encima de sus hermanos. Esa señal vino del mar y fue un hermoso toro blanco como nunca antes se había visto por aquellas tierras. Minos había pactado sacrificarle el animal a Poseidón en agradecimiento, pero debido a la grandeza del animal, decidió engañar a Poseidón y sacrificarle otro toro de su rebaño. Poseidón se percató de la astucia y decidió castigar al insolente rey. Para ello, hizo que la esposa de Minos, Pasífae, sintiese un desesperado e irrefrenable deseo sexual hacia el toro blanco que el rey había guardado en su rebaño. Pasífae, ansiosa por consumar el deseo que sentía hacia el toro blanco, pidió al arquitecto Dédalo que le ayudara a conseguirlo. Dédalo construyó una vaca de madera cubierta con piel de vaca auténtica para que Pasífae se introdujera dentro. De esta forma, el toro blanco yació con ella, dejándola embarazada del que sería conocido como el Minotauro, cuyo nombre real era Asterión. Pero el castigo que Poseidón había decidido infligir a Minos no terminaba con la unión carnal entre su esposa y el toro blanco. Hizo que el Minotauro fuera antropófago, es decir, que solamente se alimentara de carne humana. Y además le otorgó una naturaleza salvaje. Poco a poco el monstruo se volvió totalmente incontrolable, por lo que se volvió a requerir la ayuda del arquitecto Dédalo, esta vez para que creara un lugar donde albergarlo. Dédalo construyó un enorme laberinto con numerosos pasillos que iban en todas direcciones y que se cruzaban entre sí. Salir de allí era una tarea imposible. En estos días sucedió también que Minos le declaró la guerra a Atenas, porque los atenienses habían dado muerte al hijo de Minos, Androgeo, como venganza por haberles derrotado en las competiciones deportivas. Los cretenses derrotaron en la batalla a los atenienses y exigieron un duro tributo. Atenas debía enviar cada año a 7 hombres y a 7 doncellas para que sirvieran de alimento al Minotauro. Los 14 jóvenes eran encerrados en el laberinto en el que vagaban hasta que el Minotauro los encontraba y los devoraba. Resultó que uno de esos años, Teseo, hijo del rey ateniense Geo, decidió poner fin a tan macabro espectáculo y tratar de derrotar a las bestias. Para ello, se ofreció voluntario entre las víctimas que se enviaban desde Atenas. Al llegar a Creta, enamoró a la hija de Minos, Ariadna, quien convenció a Dédalo, hacedor del laberinto, para que le diera la fórmula con que Teseo pudiera vencer al Minotauro y salir después del laberinto.
Dédalo reveló a Ariadna la artimaña. Teseo se adentró entonces en el laberinto con un ovillo de hilo que le permitía volver luego al punto de partida. Así estuvo durante un tiempo vagando por entre los pasillos hasta que el Minotauro lo sorprendió y sostuvieron una batalla cruel, terminando Teseo con la vida del monstruo al clavarle la espada que le había dado en secreto Ariadna. Una vez que salió del laberinto, Teseo abandonó a Ariadna, que enamorada de él, le lanzó una maldición al darse cuenta que la había usado y que no la amaba. La maldición se cumplió días más tarde, cuando Teseo llegaba a su patria, pues había acordado con su padre, Egeo, que si volvía victorioso al barco encargado de traerlo de regreso, vendría con velas blancas, y si había sido asesinado, vendría con velas negras. A Teseo se le olvidó cambiar las velas negras y su padre Egeo, al ver al barco desde lejos, pensó que su hijo era muerto, y en un arrebato de dolor se lanzó sobre el fiero mar y acabó con su propia vida. Desde ese momento, ese mar pasó a llamarse Egeo en su honor. Y esta, amigos, ha sido la terrible historia del Minotauro. En próximos capítulos volveremos de nuevo a Creta, donde el inventor Dédalo aún de sorprendernos con maravillosas historias. Les dejo vagando por el laberinto, pero no tengan miedo del Minotauro, yace muerto sobre las tierras de Creta, aunque aún siguen existiendo monstruos. Si te ha gustado nuestro vídeo, déjanos un like, suscríbete y comparte.